bienvenidas a nuestro canal. Y digo nuestro porque es mío y de Antonella. ¡Holi! No quiere mostrarse porque no está en condiciones. Dice que se tiene que bañar y tiene que hacer un montón de cosas. Hoy día ya vieron una gran parte de lo que fue mi mañana. Se me olvidó mostrarles el almuerzo. Ya fallé como bloguera. Y ahora en este ratito yo me voy a maquillar y ustedes me van a acompañar. Bueno, lo primero que voy a hacer, me voy a echar mi cremita. Ah, no, mira, mi serum. Tengo este serum de Garnier. La verdad es que no he visto ningún cambio en mi cara, nada. Al contrario, no sé si será el serum o otra cosa o el calor que está haciendo aquí, no lo sé. Pero tengo mi cara muy, muy, muy reseca. Mi piel muy reseca. Y de por sí yo siempre he sido como de piel grasa. Y últimamente mi piel ya no es grasa. Es muy, muy seca. No sé si estaré algo haciendo mal o me faltará algún paso. Pero de a poquito vamos entrando en este mundo del skincare. Segundo, mi crema. Estoy ocupando esta de Nivea, que dice que es hidratante y me gusta bastante porque es muy ligera, es como un gel. Más que nada, ya me queda muy muy poca, ya prácticamente no me queda. Y me echo en estas partes de la nariz aquí porque se me hacen unas heridas en estas partes. Por lo seca que estoy teniendo mi carita. Pero no sé el motivo. No sé por qué. Después sigue mi bloqueador. Que es este de Hawaii Tropic. Es bien bueno. También me gusta mucho. Y lo ocupo todos los días. Aunque no salga de la casa. Porque de repente uno igual sale ahí a colgar la ropa y todas esas cosas. Y obviamente te llega solcito en la cara. Y espero un ratito que esto se absorba. Los productos. Ya. Luego, yo no tengo primer, no tengo nada de esas cosas. Pero vamos de a poco, vamos de a poco. Ocupo esta base. Que es de Essence, es un mousse, es muy muy buena, a mí me encanta. Porque es súper ligera, es como que si no anduvieras trayendo nada en tu cara. Y me gusta mucho. Y la aplico con una brochita. ¿Te viste? Sí. Un ojo ahí. Luego me aplico este corrector que creo que es de Patricio. Creo, no recuerdo. Ya se borró el nombre. Está viejito. Me aplico en las ojeras. Me apliqué mucho. Chicas, igual yo voy a recibir cualquier consejo de maquillaje, obviamente, porque yo no soy experta. Yo no me sé maquillar, no hice un curso, nada por el estilo, así que no cacho nada. Yo solo aplico lo que veo en las redes sociales. Luego de eso, me encrespo mis pestañas. Mi encrespador. Acá necesito un espejo. Después de encresparme mis pestañas, me he hecho rímel y yo ocupo el
Volumen Lash Paradise. Aquí igual me concentro bastante, chiquillo. Después de echarme el rímel, me delineo con este de Maybelline, que es waterproof. Creo que este ya no lo saca más Maybelline. Así supe por ahí. Pero no lo sé. Pero es muy bueno. A mí me ha durado mucho, mucho, mucho. ¡No! ¡Túpida! Después de delinearme, me echo rubor. Un ruborcito. Por aquí, por aquí. Valorar lo que uno quiere. Me lo pongo. Me delineo acá. Adelante. Para que dé un poquito de luz. Y por esta vez me voy a echar el Babyliss. Me echo un poquito solamente porque este es súper fuerte. Un color muy intenso. Y ahora lo que voy a hacer, me voy a alisar el pelo. Antes de ponerse calor directo en el pelo, siempre tienen que ocupar protector de calor, siempre. Yo estoy ocupando este de más color. Es bastante bueno, es barato, es bueno. Pero si tienen la posibilidad de comprarse otro mejor, cómprenselo. Y nos vamos a comenzar a alisar el pelito. Bueno, para presentarme por mientras que me aliso el pelo para poder hablar algo y esas cosas. Yo me llamo Fabiana. Tengo una hija de 12 años. Yo tengo 27 años. 28. 28. Ya cumplí 28. Qué triste. Soy mamá soltera. Tuve a mi hija a los 15 años. Y muchas personas saben también de aquí que yo salí en Mamá a los 15. Un programa de chileno. Si es que me ven personas de otros países. Mi hija hoy en día ya tiene 12 años. Es una adolescente. Y es horrible. Por favor, denme tips de cómo sobrevivir a la adolescencia de un niño. En serio. Es terrible. Es muy, muy terrible el no poder controlar algunas situaciones cuando ya están creciendo. Se me ha hecho muy difícil, la verdad, poder criar a mi hija, obviamente, sola. Porque yo vivo sola desde los 20 años. Casi como 50 grados en la micro. Vivo sola desde los 20 años y me hago cargo 100% de ella. De cuando tenía como 4 años. Y digo, me hago cargo de ella no porque yo la haya dejado, sino porque yo vivía con mis papás.
para los que saben, para las madres que viven con los papás, cuando uno es tan pequeña y tiene un hijo muy chica, los papás siempre se meten en la crianza que tú tienes con tu hija, o la mayoría de los papás al menos. Y mis papás no fueron la excepción. Ellos se metían mucho en la crianza que yo le quería dar a mi hija, y eso me frenaba un poco para poder yo ser mamá. Y mi hija crió un temperamento muy, muy caprichoso. Si tú no le dabas algo, ella te gritaba, pateaba, se tiraba al suelo, lloraba, escándalo, así, full. Porque mis papás le daban todo lo que ella quería. Y yo no podía hacer nada, porque vivía bajo el techo de ellos, y ellos como que netamente, yo vivía ahí. Entonces, obviamente, ni voz ni voto, era su casa. Y claro, obviamente era mi hija, pero yo era menor de edad. Así que apenas pude irme de mi casa, me fui, y obviamente me fui con mi hija. Por eso digo que me hice cargo 100% de donde yo pude tomar las riendas como mamá. Es una tarea difícil, un trabajo de por vida el ser mamá. Y cuando uno piensa que van a crecer y se van a acabar esos problemas, no amigos, no es así. Al contrario. La adolescencia peor, chiquilla, peor. Así que si tienen hijos chicos, espérense, porque les espera mucho más. Y eso que mi hija todavía tiene 12 años. Ya quiero ver. Ya no quiero ni pensar cuando tenga 15. Y más cuando uno es mamá soltera, sola. Porque yo puedo decir que crié a mi hija sola. Sin la ayuda de papá. Porque lamentablemente no había una figura paterna presente, ya que obviamente una figura paterna tiene que estar 24/7, no solamente económicamente, no solamente preguntando una vez al mes para saber cómo está la bendición. Entonces, fui mamá sola. Bueno, y eso es lo que les quiero mostrar aquí en nuestro canal. La relación que tengo yo con mi hija es muy, muy bonita, es muy sana. Pucha, igual a veces discutimos, peleamos y todo, como toda madre y como toda hija. Pero tenemos una confianza única. Somos dos personas muy, muy unidas. Lo que quiero que vean. Quiero que ustedes nos acompañen a través de nuestros videos, poder conversar con ustedes, etc. Y así es como quedé. Este es mi outfit. Tengo un churcito con una polerita. Espero que nos apoyen, que se suscriban a nuestro canal, que vean todos nuestros videitos, que les den me gusta y que comenten mucho, para así nosotras poder motivarnos y seguir haciéndoles muchos videitos más. Espero que les haya gustado. Es cortito, pero el siguiente será más largo.